carnaval mostrándole. Así que ya saben, denle like, suscríbanse. Esto va a estar espectacular. Con la presencia de las principales reinas de las comparsas de la Ciudadela, se dio inicio a la fiesta grande de los cruceños en la Villa Primero de Mayo, donde la belleza, la alegría y el colorido fueron el ingrediente principal para una noche especial. El carnaval y las comparsas no solo lo viven en el centro de la ciudad, sino también en las ciudadelas. Y en esta ocasión estamos presentes en nuestra querida Villa Primero de Mayo para poder mostrarle un poco de este evento. Pero no solo son las comparsas que se alistan para carnaval, sino también los ballets folclóricos, que agrupan a cientos de jóvenes que ensayan para deleitar al público sus diferentes coreografías en las precarnavaleras y el corso. Bueno, te comento que estamos ensayando para la precarnavalera de la ACCC para este día sábado 18 de enero. Los integrantes del ballet Flor de Paturú son alrededor de 45 integrantes. ¿Ya cuántos meses que están ensayando? A ver, contanos. Ya venimos desde el mes de noviembre ensayando para la precarnavalera, para prepararnos para ir bien con todas las pilas puestas. A todas esas personas que puedan moverte el cuerpo, los invitamos aquí en la Plaza de la Villa Primero de Mayo. Para resaltar este evento se hizo presente la comparsa coronadora, los Chirapas Junior, junto a su hermosa reina, Romy Paz, quien derrochó alegría en todo momento ante las personas que se dieron cita. De esta manera, con la reina del carnaval de Santa Cruz presente, terminamos nuestro video. Espero que le haya gustado el canal de Juanpi a prueba en esta ocasión. Mi hija Sirlanka se está ahí en los brazos de la reina del carnaval. Qué privilegio de mi hija. Día sábado. Nos vemos la próxima. Denle like, suscríbanse y esto ha sido Juanpi a prueba.